Taylor Swift contra Mbappé. ¿Quién gana más dinero? La artista mejor pagada del mundo factura más que el jugador mejor pagado del fútbol europeo. ¿Cuántas temporadas debe de jugar Mbappé en el PSG, el club más rico del mundo, para ganar lo que gana Taylor Swift en una gira mundial de conciertos? Pues vamos a averiguarlo en este video, amigos. Así que si tú como Mbappé eres un Swiftie de corazón, este video te va a encantar. ¡Uy! Es importante que comencemos recordando que Kylian Mbappé es el jugador mejor pagado de todo el fútbol europeo, y solo Neymar, Benzema y Cristiano Ronaldo, que juegan en el fútbol árabe, tienen mejores contratos que él. Y bueno, en teoría Messi también, pero no por concepto de sueldo, sino por todos los extras que le dan sus patrocinadores y la propia MLS por jugar en el Inter Miami. Pero si hablamos solo de sueldos, Mbappé es por mucho el mejor pagado de toda Europa, ya que con la última renovación y extensión de contrato que firmó Kylian, se garantizó un sueldo de 72 millones de euros por temporada, más una cuota por haberse mantenido en el equipo hasta 2024, más todos sus patrocinios y convenios comerciales con empresas como Nike o el propio estado de Qatar por ser su embajador, lo que lo lleva a embolsarse 120 millones de dólares por año, según cifras de Forbes, lo cual son unos ingresos absolutamente monstruosos. ¿Pero tan monstruosos como para que Taylor Swift no pueda igualarlos o hasta superarlos? Pues vamos a ver. Taylor Swift está presentando en estos momentos la gira más grande y más lucrativa en la historia de la música, su famosísima gira The Eras Tour, que comenzó en 2023 y termina en noviembre de este 2024. Ha recaudado ya 591 millones de dólares en venta únicamente de entradas de boletos y se espera que cuando culmine logre haber generado más de 1,000 millones de dólares en total, por lo que será la número uno de todos los tiempos, superando a Ed Sheeran, que recaudó 776 millones entre 2017 y 2019. Además, Taylor generó en 2023 104 millones de dólares en regalías por sus reproducciones en Spotify y otros 16 millones por YouTube y el resto de sus redes sociales. Nada más. Por lo que si contamos estas dos enormes fuentes de ingresos, que son las relacionadas únicamente con la música, sin contar sus patrocinios y compromisos comerciales, estaríamos hablando de una inmensa diferencia con Mbappé. Pero viene la parte triste del video para Taylor Swift, amigos. Y es que de esos más de 1,000 millones de dólares que va a recabar por su tour y de los 120 millones que gana por su música en Spotify y redes sociales, no todo ese dinero es de ganancias, ya que de pura inversión, entre renta de teatros, estadios, gastos de producción, logística, transporte y demás variables, las ganancias para el equipo de Taylor se estima que sean de aproximadamente un 50%. Y de ese 50%, no todo es para Taylor, pues tienen que repartir sus ganancias con su equipo, pagar los gastos de representación, asistentes, managers, bailarines, músicos, equipo de producción, gastos de grabación, luz, sonido y, por supuesto, impuestos. Por lo que a final de cuentas, se estima que Taylor Swift, ella solita, se está embolsando unos 150 millones de dólares por año, ya netos por toda su actividad laboral, lo que la ha llevado a recabar una fortuna de 1,100 millones de dólares hasta 2023, según el propio Forbes, siendo la cuarta celebridad más rica del mundo solo por detrás de Oprah Winfrey, Kim Kardashian y Rihanna. Por lo que la fortuna de Taylor y sus ingresos solo pueden ser comparados con los de Messi y Cristiano Ronaldo, quienes también son billonarios, ya que según Forbes, Cristiano gana 136 millones de dólares por año y Messi 130, mientras que, como ya dijimos, Mbappé anda nada más en los 120. ¡Ay, pobrecito! Ni hablar, Mbappé, no es vergüenza perder ante la mejor, porque literal en estos momentos no hay ningún solo futbolista, atleta o deportista que pueda igualar el éxito y las ganancias de Taylor Swift. Dinos, Ubinauta, ¿te imaginabas quién iba a ganar este enfrentamiento? Déjanos tu comentario y dinos si te gustan esta clase de videos y a quién te gustaría que enfrentáramos. Vamos a leer todas tus opiniones. Gracias por darle like al video, compartirlo y suscribirte a Ubaldo Show. Yo soy Paco Meraz y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!